Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV por Canal 9. Vamos a compartir la próxima media hora con actualidad universitaria, entrevistas e informes especiales. Los invito a conectarnos por las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Estos son los títulos de hoy. En actualidad universitaria te informamos sobre la Jornada de Ciencias Humanas y de la Educación y la Expo Carrera. Como todas las semanas, nos visita Gabriel Rodríguez Cativas en la columna estudiantil. Entrevistamos a representantes de la Junta Electoral General que nos cuentan sobre las elecciones UNLAR 2017. En el informe especial, te mostramos cómo sería el parque biotecnológico proyectado por las graduadas de arquitectura. Entre los departamentos académicos de la Universidad Nacional de La Rioja se encuentra el de Ciencias Humanas y de la Educación. Por eso se llevó a cabo la primera jornada para tratar estos dos ejes. Muy importante este primer encuentro porque entendemos que es el primero de toda una serie de encuentros que vendrán en los próximos años en la universidad. Primero porque se consolida ya un departamento que tiene una nueva nominación, que es el Departamento de Ciencias Humanas y Ciencias de la Educación, en donde allí hay un campo disciplinar de crecimiento, de desarrollo, de promoción de las acciones artísticas, pedagógicas y educativas, que deben significar una posibilidad de crecimiento, de desarrollo, pero también de vinculación con las distintas instituciones de nuestro medio que trabajan en este campo. Entonces, la primera vez que el departamento la organiza y también la primera vez que se lleva adelante en el marco de la universidad. No solamente por el marco que tiene institucional desde nuestra universidad, sino que tienen el auspicio y el aval de otras universidades que conforman la red de facultades del Norte Grande, quienes han dado también por resolución el aval institucional y académico. Es importante ver que en la región hay hilos que nos unen en todo el Norte Grande, en lo que tiene que ver con la territorialidad, con también las necesidades académicas y la proyección de nuestros estudiantes y docentes en términos de intercambio y también en términos de cooperación bilateral. Es decir, que este ha sido el principio que nos ha inspirado a instaurarlas, a generarlas, a tomar esta iniciativa, y no solamente es una iniciativa, sino que es el piso sobre el cual vamos a seguir construyendo, porque pretendemos que estas jornadas se institucionalicen más allá de los equipos de gestión que puedan estar al frente del departamento. El día viernes, en el marco de estas jornadas, vamos a tener la presencia de decanos de Humanidades del Norte Grande, que tiene que ver con una decisión que hemos tomado del año pasado nuestra universidad de entrar en diálogo con las universidades del norte argentino, donde vamos consolidando trabajos de extensión, trabajos de investigaciones, redes, vinculaciones de docente, estudiante, y ahora se sumarán no docentes en el marco también de vinculaciones, de movilidad en estas universidades argentinas, pero también de universidades latinoamericanas. Como todos los años, la UNLAR dio a conocer su oferta académica. Esto pasaba en la Expo Carrera 2017. Hoy en día tenemos algo así como 80 carreras en los estanes. Hay algunas que no han podido participar, pero también están las sedes del interior que generalmente venían a Capital. Este año hemos hecho todo un diagrama de en Capital, solo las de nuestra sede Capital, y vamos a empezar a lo largo de agosto y septiembre por cada una de las sedes llevando la Expo Carrera. Que nuestros estudiantes del colegio secundario puedan conocer la oferta académica, puedan ir un poco más allá de lo que conocen, generalmente dialogando cuando vamos a los colegios, conocen abogacía, contador público, medicina, arquitectura y no mucho más. Y por ahí hay muchas carreras que han tenido un gran crecimiento de matrícula, como mecatrónica, la tecnicatura en electroelectrónica, diseño multimedial, que son desconocidas por los estudiantes porque son carreras nuevas o poco usuales, pero que cuando vienen a las expos pueden ver muchas exposiciones y ahí les llama mucho el interés. Lo importante es hacer conocer a la comunidad en general y sobre todo al alumno que está buscando su futuro, su vocación, el mostrarle dentro de la oferta académica que tiene el departamento la carrera de Ingeniería en Alimento. Ingeniero en Alimento tiene un gran campo de acción, no solamente porque
producir alimentos es algo que se necesita diario, que las industrias han ido creciendo, sino que también pueden proyectar, planificar, asesorar, pueden investigar y desarrollar nuevos alimentos, pueden realizar proyectos de inversión para otras empresas, pueden asesorar, pueden hacer control de calidad, hacer todo lo que es análisis de alimento, análisis nutricional, que son obligatorios por ley. ¿Sí? Nosotros, nuestra carrera, bueno, es ingeniería industrial, es una carrera muy, muy específica, pero honestamente, como yo siempre le digo a todos los jóvenes, es la carrera que se está necesitando en este momento en el país. Tenemos además de la alta calidad académica que tiene la carrera, tiene una excelente salida laboral. Tal es así que los chicos de cuarto y quinto año, ya la mayoría está haciendo pasantía o trabajo en fábricas, en la actividad privada. O sea que honestamente es una muy buena opción para los jóvenes de hoy en día. Y en la columna estudiantil que estamos comenzando ahora, vamos a seguir hablando en el mismo sentido, pero desde una perspectiva diferente. Me acompaña Gabriel Rodríguez Cativas. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Patricia. Muy contento de estar nuevamente acá. Bueno, contame, ¿qué estuvieron haciendo en la Expo Carrera? Estuvimos hablando con estudiantes y docentes de la secundaria, porque estamos en la segunda etapa del año. Estudiantes del último año piensan qué hacer con su futuro y la Expo Carrera claramente está hecha para ellos, está hecha para saber cuál es la oferta académica de esta universidad. Y tuvimos la oportunidad de hablar con estudiantes y docentes que nos decían lo siguiente. Me parece una excelente idea mostrar a los chicos las diferentes posibilidades que tienen para seguir estudiando y las diferentes ofertas que hoy presenta la Universidad Nacional. Con esta universidad, como también profesorados de arte o otros institutos que brindan esa posibilidad, que quizá mirando a un país acá nomás, cruzando la cordillera, carecen de todo. Estuve recorriendo algunas carreras y muy interesante lo que cada uno expone, muy lindo. Casualmente pasé por electroelectrónica, también estaba muy lindo el stand y la exposición de licenciatura en música, muy interesante todo. Muy buena disposición a explicar cómo son cada carrera, los chicos muy bien predispuestos a enseñar, así que está bueno para decidir lo que uno quiere ser el día de mañana. Y ahí pasaban las distintas miradas sobre la Expo Carreras. ¿Algo más que quieras agregar, Gabriel? El último dato, Patricia, para agregar es que aquellos quienes no decidieron todavía qué carrera elegir para nuestra universidad, pueden encontrar más información en la página de la SAE y también poder inscribirse en unlar.edu.ar. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con referentes de la Junta Electoral General de aquí de la UNLAR sobre las elecciones 2017. Seguimos conquistando derechos. Hoy la UNLAR consolida la estabilidad laboral de sus docentes. Reconoce la trayectoria de los educadores efectivizando 2.600 cargos. Con el compromiso de enseñar y aprender, sigue garantizando excelencia académica. Este es el logro de nuestros docentes, de todos. Bienvenidos a la democracia en la UNLAR. Bueno, este año hay elecciones en la UNLAR y me acompañan autoridades de la Junta Electoral General de la Universidad de La Rioja. Estoy con Miriam Ajurra y Gustavo Kaufman. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas están? Noches. Muy bien, gracias. Bueno, yo contenta de tenerlos aquí porque, bueno, como decías recién, este año va a haber elecciones y la universidad, digamos, es un mundo complejo en algún punto políticamente. Entonces, estaría bueno que me expliquen cómo va a ser este proceso de elecciones. Y bueno, en el marco de la autonomía de la universidad, el régimen electoral es
es propio. Este proceso ya dio inicio. Ahora nos encontramos en instancias de... Ya está publicado el padrón provisorio, pero es bueno comentar que se eligen las cuatro categorías electorales tradicionales y se suma una nueva, que sería el gran avance con respecto a las elecciones anteriores, la de directores de carreras. Uh-huh. Entonces, repasemos, vamos por las categorías electorales. Tenemos rector y vicerrector, sí. Decanos de sede capital y sedes regionales, y también tenemos los representantes estamentarios a los cuerpos colegiados, que serían los conciliarios, los que integrarían el Consejo Superior, y los consejos departamentales. O sea, el gobierno de la universidad estaría conformado por estos actores, ¿no? Claro, que serían las dos grandes diferencias, los unipersonales y los cuerpos colegiados. Y los unipersonales son rector, vicerrector y decanos. Y los miembros de los consejos directivos, departamentales, y los conciliarios, que serían al Consejo Superior. Muy bien. Bueno, ¿quiénes pueden ser candidatos en estas elecciones? ¿Quiénes pueden ser electos en estos cargos? Bueno, en relación con los unipersonales, como recién decíamos, rector, vicerrector y decanos, los integrantes de la comunidad universitaria que pueden aspirar a esos cargos pertenecen al estamento docente, es decir, estamento por ahí también es otra palabra muy universitaria, sí. Pero bueno, sí. Son aquellos docentes que reúnan ciertos requisitos. Y el nuevo estatuto en este sentido también incorpora una cláusula transitoria que justamente amplía derechos y digamos, se pensó esa cláusula transitoria en el marco también de ampliar derechos en relación con la estabilidad laboral de los docentes. Uh-huh. Pero bueno, en síntesis, para poder aspirar a un cargo de rector, vicerrector y decano, tanto de capital como de sedes regionales, se requiere ser docente, ser o haber sido docente ordinario de esta universidad, registrando una antigüedad de 3 años como mínimo en el cargo de profesor titular, asociado o adjunto. Y los decanos a las sedes regionales, los candidatos a decano de las sedes regionales, la diferencia con los de capital sería registrar residencia en el lugar, en la localidad donde se encuentra emplazada la sede. Bien. Y en los cuerpos colegiados, que serían Consejo Superior y consejos directivos de los departamentos, ¿cómo están integrados, digamos? ¿Quiénes pueden acceder a esos? Y bueno, tienen representación allí los cuatro estamentos. Por ejemplo, en el caso del estamento estudiantil, el requisito para ser electo sería ser alumno regular y contar con el 30% de la carrera aprobada. Por ejemplo, en el caso del estamento no docente, ser no docente de planta permanente. En el caso de los docentes, ser docentes ordinarios. Eso y en el caso de los graduados, no registrar relación de dependencia. Con la universidad. Uh-huh, con la universidad, sí. Y eso para ser candidato y para poder votar. Y para poder votar, por ejemplo, estamento no docente, ser de planta permanente y no permanente, los estudiantes ser alumnos regular, los docentes todos tienen que estar incluidos en el padrón, los graduados también, no contar con relación de dependencia, y en el caso de los graduados el padrón se confecciona de manera diferente porque es un acto voluntario. Uh-huh. Aquel graduado que quiere manifestar su voluntad de votar tiene que solicitar su empadronamiento. Recién me hablabas de algunas fechas con respecto al padrón provisorio. Sí. Digamos, en este tiempo, ¿ese padrón va a ser sujeto a revisiones? ¿Cómo hacemos cada uno de los integrantes de la universidad para revisar y ver si están en regla todos nuestros datos, digamos, ¿cómo es ese proceso? Yo, no docente, por ejemplo, claro. ¿Voy, reviso el padrón? ¿O? Sí, eso es muy importante, sí. que los electores, los integrantes de la comunidad educativa, vayan, se busquen en los padrones. Esta etapa que estamos transitando es muy importante porque va justamente mirada hacia la confección del padrón definitivo. Entonces, lo que la Junta Electoral hace para construir ese padrón, ese registro de electores, es solicitar información a las áreas de la universidad, ¿no es cierto? A recursos humanos, en relación con los docentes y los no docentes. Bueno, lo que explicaba Miriam recién en relación con los graduados, que es un empadronamiento voluntario.
y a la Secretaría de Asuntos Académicos en relación con los estudiantes, y las consultas a los departamentos, por supuesto a las unidades académicas, también para la confección del padrón. Es importante destacar que, a diferencia de las elecciones pasadas, ahora vamos a tener dos tipos de padrones, que serían los padrones para las elecciones generales, y se suma lo de los directores de carrera, que esa información fue provista por los departamentos académicos. Bueno, entonces, volviendo al tema de revisar el padrón. Sí. Yo, miembro de la universidad y posible votante, digamos, ¿a dónde tengo que dirigirme para revisar el padrón? El padrón provisorio está publicado en el rectorado, así se pueden buscar en los dos grandes padrones que mencionaba Miriam y también en las 10 unidades académicas, tanto en Capital como en las sedes regionales. La idea es que nos busquemos ahí, que nos aseguremos de que nuestros datos sean los correctos, nuestros apellidos, nombres, número de documento y que figuremos en el estamento y en la unidad académica que corresponde. Lo que tiene de particular esta universidad, por tener una estructura departamentalizada, a diferencia de otras que es por facultades, es que es muy frecuente que una misma persona figure en distintos lugares, por decirlo en términos más criollos. Sí. Es decir, un docente, por ejemplo, da clases en el departamento de Humanidades y en el de Sociales por una cuestión matricial, entonces va a figurar en dos departamentos. Un no docente, que es, bueno, no docente, por lo cual figura en el padrón de los no docentes, pero también es estudiante de una carrera o es docente de otra carrera. Es decir, tenemos esta particularidad, sobre todo en este tipo de estructura departamentalizada. ¿Y en ese caso, digamos, se puede optar en qué estamento votar? Claro, justamente estamos transitando esta etapa, uh-huh, que es de tachas, depuraciones. La idea es que el padrón provisorio se transforme en el definitivo, bueno, acomodando todo lo que haya que acomodar, y los electores tenemos la posibilidad de optar. Uh-huh. Como bien decías, uno opta por el estamento en el que quiere ejercer su derecho a voto en primera instancia y en la unidad académica en la que quiere hacer. Es decir, si yo quiero votar en Humanidades o en Sociales o en Exactas o en Chamical, uno tiene la libertad de optar. Para hacer eso es acercarse a la Junta Electoral, que estamos siempre a disposición, descargar está el formulario. En el edificio 2, primer piso, segunda oficina, a la derecha. Bueno, o sea, en el módulo 2. Sí. Chicos, ya estamos sin tiempo, pero recordemos las fechas, ¿cuándo van a ser las elecciones y qué pasaría en caso de ir a balotaje? Las elecciones están previstas de acuerdo al cronograma para el día 24 de octubre. Uh-huh. En caso de que ocurra que hay segunda vuelta, va a ser en la fecha. La segunda vuelta es el 7 de noviembre. El 7 de noviembre, que coincide con la fecha de la elección de los directores de carrera. Uh-huh. Claro, la particularidad con los directores de carreras es que es una elección diferida. Primero, el 24 de octubre es la elección general. Y 10 días después es la elección de los directores de carrera, por una cuestión de logística. Sí. Pero en el caso de que exista una segunda vuelta, la elección de directores de carrera se hará 10 días después de la segunda vuelta, ¿no es cierto? Bueno. Yo lo que quería agregar, sí. ¿Puedo? Sí, estamos re cortito de tiempo. No, pero yo quería agregar porque es importante para los electores, los miembros de la comunidad universitaria, que más allá de que los padrones están publicados en rectorado, en las unidades académicas y en las sedes y delegaciones, en la página web de la UNLAR hay un link que se llama Elecciones 2017. Allí van a estar están publicados los padrones y ahí el elector se puede buscar también en su padrón. Y también la Junta Electoral ha subido a la página los formularios. Por ejemplo, en el caso de la opción que hablaba Gustavo, sí, se puede descargar de ahí el formulario, lo completan y lo presentan ante la Junta Electoral. Bueno, pueden dirigirse a nuestra web entonces. Chicos, muchas gracias por estar acá. La información es muy valiosa. Les agradezco y nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos con el último bloque. La UNLAR te abre un mundo de oportunidades para estudiar, trabajar y perfeccionarte. Por eso, en los últimos 3 años, multiplicamos los fondos destinados a becas. Incentivamos tus estudios y tu dedicación a la extensión y la investigación. Fomentamos tu bienestar y creamos igualdad de oportunidades. Impulsamos la experiencia laboral y el fortalecimiento profesional.
Encontrá más información sobre becas en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Este es el logro de nuestros estudiantes. La UNLAR, que construimos juntos. Graduadas de arquitectura de la UNLAR, imaginaron un parque biotecnológico en uno de los barrios de la ciudad de La Rioja. Ellas trabajaron en su tesis de graduación en el barrio Virgen de los Cerros 2, un lugar en el que conviven la belleza natural con la precariedad. Hasta allí nos fuimos, hablamos con los vecinos, hablamos con las graduadas y con profesores que nos cuentan de qué se trata este trabajo. Nuestro proyecto de tesis era un parque de aprovechamiento biotecnológico para el cambio climático. En este proyecto nosotros teníamos tres ejes. Hacer la parte de educación, la transferencia del conocimiento, ¿sí? Investigación puntualmente y cómo funcionaba con la sociedad. El barrio Virgen de los Cerros 2 está ubicado en la zona oeste, noroeste, digamos, de la ciudad. Llegamos a través de un voluntariado de acá de la universidad. Cuando surge el tema de pensar cómo podíamos nosotros trabajar con el ambiente, para contrarrestar el problema de la contaminación, necesitábamos que sea un barrio que digamos, de alguna forma este parque le sirviera, le pudiera dar esa solución. Venís acá y es otro mundo. La flora autóctona se ve mucho acá y bueno, es un barrio donde se formó por a través de un asentamiento. Es un barrio olvidado, un barrio donde la gente de otros lados viene y les tira basura. Hay muchos ríos por este lado, ríos que no están con agua, obviamente, como son los ríos riojanos, ¿no? Es un parque temático biotecnológico, lo que quiere decir es que al estar implantado en un área totalmente natural, la idea es trabajar con esa naturaleza, con esa, la biotecnología, que hay varias biotecnologías, que trabajemos con los materiales que se pueden crear en el entorno, ¿sí? Que sean autóctonos, que se creen acá en la Rioja, y que la gente misma lo pueda aplicar en su vivienda. Las problemáticas que más veíamos era el tema de la contaminación. Entonces, cuando recorrimos el barrio y vimos que la problemática de la basura era muy, muy notable y cómo los ciudadanos quemaban la basura pensando que era una solución, veíamos, digamos, empezamos a pensar ¿por qué pondríamos nosotros este parque en el barrio? Tiene tres edificios, la parte cubierta y la parte experimental al aire libre. Un edificio interactivo que era la parte social, la parte experimental que era semipúblico y la parte privada que era para los investigadores. Como veíamos que una de las problemáticas era que no tenía espacios públicos adecuados, nosotros quisimos brindarle estos espacios desde el parque. Vamos a trabajar con energías no convencionales, que les llamamos, que son todas las que aprovechamos del sol, del aire y del agua. Entonces vamos a instalamos prototipos que puedan llevarse a menor escala después en una vivienda. ¿Sí? Energía eólica, energía hidráulica, hacer composteras, biogás, biomasa. Se ha planteado desde palos borrachos, lapachos, la tusca pichana, chica riojana, son todos. Ahora vemos algunos lapachos por ahí, pero la idea es marcar, hacer hincapié en los que son de la zona. Lo vemos que crece por todos lados Jarilla, pero que no se aprovecha como recurso.
muy lindo, tranquilo. La tranquilidad es más fresco para el verano. La vista es muy hermosa, la vista de acá. Estamos a 8 kilómetros del centro. Es cerquita, no es nada. Vamos caminando, vamos y volvemos caminando. Que sería muy interesante, ¿no? De que preparemos a la comunidad para que ese parque tenga los beneficios que, para los cuales fue ideado, ¿no? Y que la gente pueda entender que se puede vivir mejor. La orientación de nuestra cátedra y la orientación también de la carrera es esa, que nuestros egresados tengan esta visión, poder advertir cuáles son los problemas que tiene la comunidad de La Rioja, la provincia de La Rioja, y de qué manera la arquitectura puede colaborar en resolverlos. Este es uno de ellos, el ambiente. Y bueno, la desventaja es de la forma que se vive, que nos falta el agua, no tenemos presión de agua, porque agua hay, lo que no tenemos es presión, ¿verdad? Vimos que hay cauces del río que están muy marcados, por lo que quiere decir que en épocas estivales pasa mucha agua. Pero al no tener un contenedor, esa agua se pierde en el año. Nosotros proponíamos en estos cauces hacer un dique en donde se implanta un aerogenerador que abajo tiene unas turbinas para simular cómo se recircula y se aprovecha la energía del agua. Generalmente son familias numerosas, con muchos niños, muy carenciados. La pobreza los castiga mucho. Y nosotros tratamos todos los días de incentivar eso, que son importantes, que pueden hacerlo. Y nuestro sueño es que los chicos estudien y que, ¿por qué no de acá también que salga un ingeniero, un arquitecto, como las chicas que están estudiando? Nosotros creemos que es un proyecto viable, ¿sí? Haría falta apoyo, ¿sí? De distintas entidades gubernamentales o privadas. Yo creo que este trabajo a nosotros nos marcó mucho porque tuvimos mucho contacto con la gente y por ahí, cuando uno está en el ámbito universitario, las cosas se piensan como uno cree que la gente lo habitaría, como uno cree que la gente lo necesita, digamos. Pero cuando uno entra en relación con la persona, ellos te dicen cuáles son sus problemas y te dicen cuáles creen ellos que serían las soluciones, entonces uno empieza por ahí a tejer eso, que uno va a crear esas ideas sueltas y uno las empieza a unir para llegar a una solución. Bueno, espero que les haya gustado este informe en el que mostramos cómo trabajan las graduadas y cómo los estudiantes de la ULAR piensan en mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Hay muchos trabajos, tanto de la carrera de arquitectura como de otras carreras, que tienen cosas muy interesantes para contarnos, así que seguramente los vamos a estar mostrando en los programas sucesivos. Agradezco a los auspiciantes que me visten como en cada programa y a ustedes por compartir esta media hora del otro lado de la pantalla. Los invito también a encontrarnos por las redes sociales y acceder a todos nuestros contenidos. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube. Somos ULAR TV. Me despido hasta el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.